El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Más de 5.000 personas son las damnificadas por el invierno en Arauca. Las ayudas humanitarias se siguen entregando. Más de 5.000 personas son las damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca, según el censo realizado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Con gestión del riesgo se vino manejando el censo de todos los sectores afectados en la zona rural y la zona urbana del municipio de Arauca. Ya obviamente sí hay un promedio de 5.000 personas afectadas en el municipio. En este momento se está avanzando con el trabajo para obtener un censo de agrícola que está adelantando la Secretaría de Agricultura y estamos coordinando con gestión del riesgo municipal y departamental el tema del retorno de algunas familias a sus casas de habitación, pero también estamos manejando el tema del albergue temporal y algunos subsidios de arriendo. Los barrios afectados por el invierno en el municipio de Arauca son los asentamientos urbanos. Hay que hacer claridad que en la zona urbana los sectores afectados fueron barrios subnormales, o fueron barrios de invasión y que en este momento no están en las mejores condiciones, teniendo en cuenta que esas viviendas están ubicadas en sectores de reserva o sectores donde donde llegan o se acumulan las aguas naturalmente. Entonces, de este momento, pues obviamente ha bajado el nivel del río, pero las aguas están empozadas porque son sitios supremamente bajos. La administración municipal y los organismos de socorro evalúan qué familias pueden regresar ya a sus viviendas. Se está evaluando cuáles familias pueden regresar a sus casas de habitación. Las que no puedan regresar, pues está dando el beneficio del albergue temporal, pues en precarias condiciones, pero se está avanzando en este beneficio. Y de igual manera, aquellas personas que puedan acceder a subsidios de arrendamiento, pues también se le está facilitando ese beneficio. Según el funcionario de la cartera de gobierno, se iniciaron los trabajos para la recuperación del dique en la vereda del Torno. Aquí lo único es pues tratar de llegar a la normalidad en todos los aspectos. Para eso pues estamos haciendo ingentes esfuerzos con el apoyo del gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con los cuales ya se iniciaron los trabajos para la recuperación del dique en el sector donde se abrieron los boquetes respectivos. La Administración Municipal de Arauca tiene los censos de las familias damnificadas, tanto del área rural como la urbana. Tenemos los censos, con base en estos censos de personas damnificadas y afectadas, estamos llegando a las diferentes veredas todos los días con los organismos de socorro entregando la ayuda humanitaria. De igual forma a los sectores de la zona urbana, donde estamos también entregando todavía esas ayudas humanitarias. La Administración Municipal seguirá entregando las ayudas humanitarias en el área rural y en el área urbana del municipio capital.